dijo que sí, que estuvo en una reunión, que el único que conoció era Ramón Mata, pero que estuvo ahí, platicó un poquito y luego se fue. Pero no es prudente, lo que yo me pregunto, no es prudente que si una persona va a una reunión, como él dice que fue arreglada por otros personajes y mira a un narcotraficante, y yo creo que también reconoció a los cachiros porque tenían fama en ese entonces en Honduras, entonces que se fuera dado la vuelta, no, se quedó. Y yo dije que él había admitido que estuvo presente en esa reunión simplemente porque él ya sabía que existía ese video, pero trató de negar y dijo que habló y luego que se fue. Pero en el video demuestra que él está hablando con estos narcotraficantes de aproximadamente 650 mil dólares y no para involucrar a su hermano. También dice que la mitad va para el comandante y el comandante es un apodo que usa Mel Zelaya, que la mitad va al comandante y luego que van a repartir más el otro dinero entre ellos. Entonces es un participante activo. Un video de este tipo es una evidencia contundente.